Creo que para salir de viaje solo basta con tener tres cosas: espíritu aventurero, disposición para aprender y dejarse sorprender por las cosas simples, que finalmente son las más enriquecedoras. Este año tuve el privilegio de reconocer un lugar al cual he ido desde muy pequeña. Es un sitio muy cerca de mi casa y lo he visitado muchas veces en mi vida. Pero para ser sincera, nunca lo había detallado tanto como lo hice en los últimos meses. Después de ver la belleza de estas montañas, lo quiero compartir con ustedes. En esta oportunidad vamos a la serranía del Alto del Nudo, un distrito de conservación de suelos en Dos Quebradas que hace parte del paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad. Está rodeado de una gran vegetación, hay cultivos de plátano, aguacate y principalmente café. También hay bosque nativo. Puedes hacer avistamiento de aves, senderismo y visitar las cascadas ubicadas en la vereda del Chaquiro. Bueno, llegué a la mitad del camino y la carretera por acá está toda en muy buen estado. Es una carretera pavimentada en su mayoría. Ahí disculpan mi cara arrugada, lo que pasa es que tenía el sol de frente y ni siquiera sabía bien dónde ver la cámara. Ya me encontré solo un pedacito, pero muy pequeño, destapado. La verdad es que me ha gustado mucho la carretera, ya saben lo importante que es para mí que la carretera sea pavimentada. Y la vista desde aquí es increíble, en serio. Por allá está mi bebé. Es muy visitado por ciclistas y puedes encontrar restaurantes, cafés, puestos de comida, jugos, frutas. Hay varios miradores y mucha tranquilidad. A solo 5 minutos de la ciudad, literalmente súper cerca. Quise visitar un café que tiene una vista muy especial de toda la ciudad. Bienvenidos, Donde Guarín Coffee. Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá Donde Guarín Coffee. Hoy vamos a preparar este café. Es un método que combina la parte más tradicional, que es que las abuelitas colaban el café, con la parte moderna, que es verlo en este método de preparación que se llama Coffee Drips, porque nuestra especialidad acá es servir cafés filtrados en la mesa. Entonces acá tenemos café propio de la finca, contamos con 10 gramos de café en este sobrecito, que es muy fácil de preparar, simplemente lo abrimos, lo ponemos acá en el pocillo, y le agregamos agua caliente. El agua que utilizamos está a 92 grados de temperatura para poder obtener una buena preparación. Lo primero que hacemos es que agregamos unas pequeñas goteras para tratar de humedecer todo el café sin que alcance a filtrarse. Y después de más o menos 20-30 segunditos podemos ya empezará a hacer la extracción del café. Acá tenemos la variedad Castilla Rosario. El proceso es lavado, secado al sol, que es también lo más tradicional. Y después lo llevamos al proceso de trilla y tostión, donde en la curva de tostión que utilizamos es una tostión media para poder resaltar
los atributos del café. Por ser café propio de acá de la finca, no tiene adicionado ningún químico ni nada de esto. Es un café muy natural, muy rico. Rico, eso sí que sí, es muy bueno. Y además, bueno, como cuña publicitaria, también tienen unas delicias recién horneadas para acompañar ese café y son de lo mejor. Donde alcanzamos a sentir unas notas dulces relacionadas con la panela, unas notas cítricas asociadas a la mandarina y notas achocolatadas. Es un café que su acidez es muy agradable, tiene un cuerpo muy balanceado y un residual perfecto para los que gustan de un buen café. Te los invito a degustar el café Donde Guarín. Estamos ubicados en la vereda de la Unión del municipio de Dos Quebradas y en nuestras redes sociales pueden ver más de lo que hacemos acá Donde Guarín Coffee. Llegar acá me regaló sensación de libertad, de un paisaje infinito, de aire puro y de personas bonitas. Por eso me gusta tanto viajar en moto.